y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte un día de fiesta para nosotros como congregación. No solamente nosotros estamos de fiesta, sino todo el cielo con nosotros, ya que los ángeles y todos los seres celestiales celebran la gloria de Cristo, su triunfo. Así que en el nombre de Jesús te saludamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y siempre orando para que por medio de la palabra Dios te edifique en una manera permanente. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén y amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Eclesiastés 4, del 9 hasta el 12. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del sol, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. A predicar esta palabra sin tenerlo en mente, Dios me hizo memoria de que este texto Él lo citó en el mensaje profético de este año. Y este es el año de la unidad, donde Dios va a acabar con las diferencias y nos va a hacer uno a nosotros. Así que este, el mensaje que voy a compartirte tiene que ver con el tono profético de este año. Recuerdan ustedes que el pastor Omar también vino y nos predicó varios mensajes acerca de la unidad. Y Dios continúa hablando, porque muchas veces el Señor nos toca la trompeta profética a principio del año y se nos olvida que esa palabra caracteriza lo que Dios quiere hacer ese año. Entre tantas palabras, Dios selecciona una, un rema, para que sepamos qué es lo que va a prevalecer, cuál es la nota tónica, cuál es el tono de la trompeta de Dios, y Dios quiere convocar a su pueblo. Después de meditar en el mensaje profético, puedo deducir que debido a que estamos 2 años después del principio de esta pandemia y que el Señor un año completo nos habló, nos explicó que estamos en una dispersión parecida a la que vivió Judá y también Efraín, ambos pueblos. Dios nos dio enseñanzas muy pertinentes y nos orientó proféticamente. Por la gracia de Dios, somos un pueblo iluminado. Bienaventurado el pueblo a quien el Señor habla. Jesús dijo a los apóstoles: bienaventurados sois, porque muchos reyes y profetas quisieron ver y escuchar lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan.
Por eso el Señor nos puso amanecer de la esperanza y nos dio Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti nacerá Jehová. Dios me dio eso antes de sacarme de donde me sacó, y la verdad yo apliqué esta revelación a una programación radial. Jamás pensaba que de esa programación radial iba Dios. Dios tenía un propósito con un pueblo. Yo siempre donde estaba decía en mi celo, mi pasión, porque desde que el Señor me convirtió a los 16 años, tuve una pasión. Y esa pasión es Cristo. Esa pasión es servir a Dios con todo mi corazón y con todo mi ser. Y eso caracterizó mi ministerio donde yo estaba. Y yo recuerdo que yo, parafraseando a Martin Luther King, yo decía, I have a dream. Decía yo así, usando el inglés, I have a dream, yo tengo un sueño. Y yo decía, y es ver una iglesia que ama a Cristo, una iglesia que sigue a Cristo, una iglesia que es íntegra a Cristo, una iglesia que representa a Cristo. Así decía yo allá donde yo estaba. Y yo le estaba diciendo, describiendo mi sentir, pero no sabía que yo estaba profetizando, que Dios me estaba diciendo, te voy a dar a ese pueblo. Cuando yo salí llorando, porque cuando me tuve que ir, porque Dios comenzó un movimiento del Espíritu y la iglesia se avivó. Hicimos 7 vigilias, 7 sábados. Amanecimos orando y Dios comenzó a hacer milagros. Los demonios salían, las personas se convertían, la música de la iglesia cambió del himnario al espíritu. Y entonces aquello era extraño para nuestros hermanos. Y nos dijeron así literalmente, nosotros no somos pentecostales, así que no podemos tolerar esto. Así que para esto, me dijeron a mí, yo les dije, yo no puedo parar lo que yo no comencé. Esto lo comenzó Dios. Así que, sí, sí. Así fue. Y tú oré al Señor y el Señor me dio una señal. Dice, mira, va a ocurrir esto. Y fíjense qué señal. Dice, dentro de unos meses te van a boicotear tu ministerio, te van a sacar del Bronx y te van a mandar al norte. A 2 iglesias que mandaban a los pastores nuevos para acá. Yo tenía una programación radial, tenía un instituto bíblico y me querían boicotear. Y te van a mandar lejos. Y 6 meses después que lo dije, se lo dije a unos compañeros, se rieron de mí diciendo, es imposible que lo hagan. Primeramente, porque todo el pueblo va a protestar, porque todos los ancianos de las iglesias te tengo un gran respeto porque pasaron por las aulas del Instituto Bíblico. Y segundo, ellos son más sabios que eso. Y alguien que estaba allí dijo, yo estoy en la junta directiva de la organización y si eso sucediera, yo lo voy a evitar. Y se rieron de mí. Yo dije, yo estoy diciendo lo que Dios dijo. 6 meses después, pasó lo que pasó. Y ese que estaba en la junta vino a mí y me dijo, no lo pude evitar. Estaban tan decididos. Y todo fue por el mover que hubo. Así que era señal para salir de ese lugar. Y cuando salía, Dios me dijo, porque me dijo que me fuera. Y después ellos no querían que yo me fuera, me ofrecieron de todo para que yo me quedara. Pero yo dije, yo no puedo estar en un lugar donde no me dejan servir a Dios como Dios quiere que yo le sirva. Así que Dios me dijo lo siguiente: se voy a llevar al resto de mi pueblo. Porque allí pensaban que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Te voy a llevar al resto de mi pueblo. Te voy a dar esa iglesia, ese sueño que tú tienes. Y ustedes son el sueño de Dios convertido en realidad en Nueva York. Amados, no chasquiemos a Dios. Por eso el énfasis siempre, vengan a los cultos, vamos a ser fieles, mantengámonos juntos y unidos. Puede haber diferencias entre nosotros, pero hay que seguir, hay que caminar, hay que proseguir donde Dios nos estableció.
Porque en un tiempo de decadencia espiritual, donde el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos, en general estoy hablando, siempre hay un remanente como nosotros, hay millones que le sirven a Dios de la misma manera, no pasa que somos los únicos, pero estoy hablando de nosotros como casa. Pero el resto del pueblo, millones y millones, están desviados, tristemente lo decimos. Pero Dios quiere una iglesia que sea un testimonio, que sea una inspiración. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos no solamente nosotros, sino el remanente de Dios en el mundo. Ahora, con relación a esta palabra, yo voy a regresar al final a estos versos, pero por ahora quiero revelar el tema. Voy a hablar de dos cosas. Aquí hay dos mensajes que se complementan. El primero es: mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y después hay un grito de lamentación: ¡ay del uno! O ¡ay del solo! Diga conmigo: ¡ay del solo! Es triste, es pobre, es un desgraciado, es un desdichado, el solo. Y de eso hablaremos. Y voy a estudiar las Escrituras con ustedes. Primeramente, vamos a por la Biblia, seleccioné varios aspectos donde la Biblia enseña que dos es mejor que uno. Primeramente, pensemos en el matrimonio. La primera vez que se usa la palabra uno, donde se enseña este principio, es de Génesis 2, 18 al 25. Es muy conocido, así que no lo voy a leer, solamente voy a leer el 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Allí comienza Dios en el Génesis a decir: no es bueno que el hombre esté solo. En la narrativa del Génesis hay algo que es muy revelador y que no todos los que leen la Biblia se dan cuenta. De hecho, yo leí la Biblia por muchos años y no me di cuenta de la intención de la narración de Génesis 1 y 2. Y lo confieso. Pero también tampoco he escuchado a nadie decirlo. Y es que siete veces, dice la Biblia, en cada acto de la creación: y dijo Dios sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y pasó el primer día, vino el segundo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y seis veces repite: y vio Dios que era bueno, como aprobando cada día de la creación. Después, cuando dice que todo fue terminado, y cuando Dios crea al hombre en el sexto día, dice: mirando toda la creación, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Quiere decir que Dios aprobó todo y terminó el capítulo 1 aprobando todo lo que hizo. Pero comienza el 2 diciendo: hay algo acá que no me encaja. El león con la leona, el tigre con la tigresa, el gallo con la gallina, el conejo con la coneja. Pero y ve al hombre Adán solo y dice: no, eso no está bien. ¿Ustedes creen que fue que a Dios se le olvidó? ¡Ay, se me olvidó el hombre! No. La narración está hecho así para que usted se dé cuenta el énfasis. Hay un énfasis grande ahí. Yo apruebo todo, pero jamás voy a aprobar que el hombre, que es la cabeza y la corona de la creación, se quede solo. Así que ustedes, mujeres, fueron hechas para que no estemos solos. El hombre sabio, el hombre entendido, el hombre que cree en el propósito de Dios va a valorar y estimar a su mujer más que cualquier otra cosa. Porque usted va a decir: en el plan de Dios, esta me fue dada para que yo no viva solo, para que yo tenga una ayuda idónea, para que yo tenga una compañera, para que yo tenga un complemento, para cuando yo esté triste tenga quien me consuele, para cuando yo esté enfermo tenga una enfermera que me cuide, para cuando yo tenga hambre tenga alguien que cocine para mí. Amén. Amén. Para que yo, cuando me sienta rechazado por los demás, encuentre ese ser que Dios me puso y me diga: aunque
yo juré en el altar que aunque todos te dejaren, yo estaré a tu lado. Por eso la Biblia dice, el que encontró esposa halló el bien. Que alcanzó la benevolencia de Jehová. Lo está diciendo en ese contexto. Naturalmente, la mujer que es ayuda idónea. Porque hay mujeres que son como gota continua, dice la Biblia. Que es mejor vivir en un desierto y en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. También lo dice la Biblia. Pero en el contexto aquí, estamos hablando del ideal de Dios. Está hablando de aquellas mujeres que aman el plan de Dios y no de aquellas que viven ajenas al plan de Dios. Así que mujeres, ustedes son nuestra bendición. Amén. El que aborrece a su mujer se está aborreciendo a sí misma, porque es carne de tu carne y hueso de sus huesos. Y saben que yo le dije al Señor, Señor, yo prediqué 50 mensajes del gran texto de la Biblia. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿De qué manera se relaciona que tú eres uno con relación a este mensaje que dos es mejor que uno? Y me dijo, gracias por preguntar. Me estoy bromeando. El Señor me dijo, ahora ustedes van a entender a la Trinidad. Que aunque yo soy uno, en realidad soy uno con dos más. Entonces, dijo Adán, cuando Dios sacó a la mujer de él, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, el Padre dice del Hijo, este es mi Hijo amado que nació de mi naturaleza. Yo soy espíritu y él nació en el espíritu, creció en el espíritu, fue bautizado en el espíritu, fue dinamitado en el espíritu, se entregó a Dios por el espíritu, murió por el espíritu, resucitó por el espíritu, ascendió al cielo por el espíritu. El Padre todo lo hizo en el Hijo. El Hijo y el Espíritu Santo nos enseñan a nosotros que aunque Dios es uno, no deja de ser tres. Porque dos es mejor que uno. En otras palabras, el Dios que es uno, el Dios que es uno, en su naturaleza, son tres. No, eso yo no lo puedo explicar, pero me complementa que dos es mejor que uno. Por eso el Padre creó en el Hijo. Por el Hijo hizo la creación, hizo todas las cosas. Por el Hijo redimió. Y míralo cómo está activo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Padre enviará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Génesis se movía en la faz de las aguas. Antes de que Dios descendiera a crear en el Hijo, estaba el Espíritu Santo moviéndose. Así que Dios redime en el Hijo y se mueve en el Espíritu. Dios no está solo, aunque es uno. Amén. Y ese es el diseño del hombre y la mujer. Del hombre, que es uno, sacó a la mujer. Y de ahí nacen los hijos y nace la familia. Y la familia no es uno. La familia es hombre, mujer o madre, padre, madre e hijos. Así es el cielo. El cielo es una familia y Dios es el Padre. Denle un aplauso al Señor. Amados, Dios, óyelo bien, Dios no monopoliza su propósito. Dios no trabaja solo en su propósito. Eres omnipotente, omnisciente. No necesita a nadie. Pero cuando va a lograr el propósito, hasta te elige a ti, que eres menos que nada, para cumplir el propósito. Amén. Escucha. Dice la Biblia que por el Hijo creó todas las cosas y no hay nada creado que no fue hecho en el Hijo. Por el Hijo redimió
y mandó al Espíritu Santo a hacernos nacer de nuevo y a guiarnos a toda verdad y a santificarnos y a recordarnos las cosas de Cristo. Pero envió los ángeles movilizados a favor de los herederos de la salvación. Están para cuidarnos. Y el cielo entero está en la tierra para cumplir un propósito en este planeta que es tan ínfimo como un granito de arena en el vasto universo. Dios no monopoliza su propósito. Él lo ejecuta dando asignación al Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles, a los ministros, y toma de él. Cristo llevó cautiva la cautividad y tomó de él los dones, y de él sacó los dones para repartirlos a la iglesia, para que la iglesia sea la representante de él. La iglesia, óyelo bien, la iglesia es una extensión del ministerio de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Así que yo escucho a los ángeles en coro y en forma de lamentación diciendo: ¡ay del solo! Porque el solo es extraño acá. El solo es ajeno a la vida de Dios. El solo no representa lo que es el sentir del corazón del Creador y del Padre. En el cielo no hay independencia. Nada en el cielo vive para sí, nada, salvo el egoísta corazón del hombre. Nada de la naturaleza vive para sí. Dios todo lo hizo interdependiente. Es un lamento, ay del solo. Así que yo puedo detenerme aquí. Esto puede ser una serie de temas, pero yo tengo que seguir, porque quizás lo haga después, pero ahora me voy a tocarlo. Por eso Pablo dice: el varón sin la mujer y la mujer sin el varón. Se necesitan los dos. Esos esposos que trabajan solos, que anulan a la mujer, que la tienen como un cero a la izquierda, y como algunas culturas que caminan detrás del hombre y que le da más importante a un perro, a un animal, que a la mujer. Pobre de ellos, no están en el plan de Dios. Así que cuídate tú. Si te quedas un machista y que tú crees que ser cabeza en la casa es ser un Putin, uno que manda y lo hace todo. No funciona así. O sea, Dios es el todo en la creación y es la cabeza. Y Él depende aún de los niños. Cuando le dan un propósito, se lo delega. Él no necesita a nadie, pero nos usa a todos para que todos seamos parte de Él, parte del propósito, y nadie se sienta excluido. No hay exclusión en Dios, sino inclusión. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! This is my God, our God. Ese es mi Dios, nuestro Dios. Ahí está el diseño en el Creador. El esposo, hablo a los hombres. Dios te dio esa mujer, úsala para el propósito en la casa. Si es mejor administradora que tú, ponla a administrar. Porque el líder no es el que lo hace todo. Entiendan, escuchen aquí lo que son líderes. Un líder no es aquel que lo hace todo, sino aquel que usa los dones de aquellos que son parte del equipo y conjuga todos esos dones y habilidades y los usa para lograr el objetivo. Ese es un líder. Amén. Amén. Usted lo ve con el presidente de Estados Unidos. El presidente no lo sabe todo, porque tiene un montón de consejeros. Yo pongo el ejemplo de que un presidente en Estados Unidos hace un plan de energía y dice: voy a hacer este plan de energía, y llama a sus consejeros expertos y le dice: quiero un plan de energía para estos 4 años de mi gobierno. Y vienen ellos y dice: quiero que me preparen 3, y preparan 3 planes, y él ve los 3 y dice:
¿sabes qué? Me gustaría, este no lo quiero, pero quiero una combinación de estos dos. Les doy unas 3 semanas para que ustedes me traigan una combinación de estos dos. Y vienen, se juntan, traen una combinación de los dos. Él lo mira, ahora estoy contento. Este es el plan que vamos a seguir. Le habla a la nación y le dice, este es mi plan de energía para los próximos 4 años. Y lo lee. Y usted le presenta, wow, ¿cuánto sabe energía? No sabe nada de energía. De hecho, le prepararon el discurso, porque ni él lo preparó. Y él lee el discurso y habla de energía, que usted dice, wow, ¿cuánto sabe? Habla de economía y habla de la espiral inflacionaria. Y la gente dice, ¿cuánto sabe de economía? No, si estudió abogacía, no sabe nada de economía. Tiene economistas que son consejeros y él los usa. Líderes, aprendan. No quieran hacerlo todo. Dos es más que uno. Ese es el primer principio de liderazgo. Saber usar los talentos y las experiencias y las habilidades del equipo que trabaja contigo depende del objetivo. Así es la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien, pero esto tiene que seguir porque esto es muy bueno para detenerse. Pero ya ustedes saben, los esposos, las esposas, esas que son tipo S, tipo sargento. No quieras gobernar a tu esposo. Cada uno desarrolla el rol o el papel que Dios le dio. El hombre cabeza, la mujer ayuda idónea. El hombre sabio dirige usando los dones, capacidades de la mujer y aún de los hijos, porque es un equipo, una familia. ¿Entendido? Qué pena que no puedo detenerme en el hogar porque tengo que seguir. Pero ya vieron que en el hogar, diga en el hogar, según Dios, dos es mejor que uno. Sigamos ahora. Vamos ahora a continuar leyendo, muy bien, en capítulo 18 de Mateo. Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. El 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Diga, en el hogar, dos es mejor que uno. En la comunión con Dios, en la oración, dos es mejor que uno. Usted puede ser el intercesor más poderoso. El Elías que hace descender fuego del cielo. Y usted puede ser muy efectivo como intercesor. Pero según Dios, si alguien está a tu lado orando contigo, eres más poderoso. Lo dice el Señor. No yo lo digo. Así que escuchen, intercesores, y escuchemos todos. En la oración, dos es mejor que uno. Lo dice el Señor. Si dos o tres se ponen de acuerdo, y la palabra acuerdo ahí es sinfonía, un término musical. O sea, deciden tocar la misma nota. No que uno está orando por el gato y el otro por el perro. No, están orando por lo mismo, con el mismo corazón delante de Dios. Y están uniendo su clamor y en vez de dos clamores hacen un solo clamor. Con el mismo espíritu al cielo. Jesús aseguró que su oración será escuchada y atendida en el cielo. ¿Y qué dice el Señor? Donde hay dos o tres congregados, ahí estoy yo. Yo no sé. Yo creo que sí, que cuando tú estás solo, Dios está contigo. Pero cuando tú estás con uno o dos, yo creo que baja el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todo el cielo.
Escuchen los intercesores. Si te dejan solo a la de madrugada, porque esas son las horas donde pocos quieren orar. Mira, pídele a Dios, dame un ayudante que tenga mi mismo corazón. Dame intercesores, dame intercesores. Revélame, Señor, quién puede venir de madrugada aquí a orar conmigo. Porque, amado, Dios dice que en la oración, amados, lo está diciendo el Dios que ya les dije cómo Dios piensa. Esa es la mente de Dios. Aunque Dios es uno, son tres. Y cada persona de la divinidad tiene una asignación en el propósito. Y los ángeles y todos los creados, toda la creación tiene una asignación. Ahora está diciendo Dios, cuando vengan a orar y tengan a los vengan dos, tres o más. Pero el Señor pone un mínimo. ¿Cuántos saben que dos es el mínimo de la unidad? Oiga, diga como, dos es el mínimo de la unidad. En otras palabras, si dos logran ponerse de acuerdo, es más fácil que tres se pongan de acuerdo, que cuatro se pongan de acuerdo, que cinco se pongan de acuerdo y que 120 se pongan de acuerdo. El aposento alto, dale un aplauso al Señor. No procuremos que muchos se van a poner de acuerdo. Búsquese uno que esté de acuerdo con usted. Y le voy a decir una cosa: si usted tiene una persona hostil en el ministerio que choca con usted, le va a dar el consejo más grande que usted haya recibido jamás. Invítelo a orar. Amén. No se ponga a hablar de diferencias. Que mira, que tú sabes que no nos estamos entendiendo, que tú me interpretaste mal. Mira, amados, dígale, mire, olvidemos de todas esas cosas y vamos a orar. Vamos a orar. No, que yo quiero aclarar, no aclaremos nada. Dios aclara, oremos. Amén. Porque si la oración es un medio para unirte con Dios, también es un medio para unirte con tus hermanos. Lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Así que los conflictos entre líderes, entre hermanos, se resuelve orando. Invita a tu hermano a orar. Óyelo bien, porque estamos acostumbrados a escuchar consejos y no seguirlos. Por eso estamos como estamos. No, Dios está diciendo hoy, no hables problemas. Porque cuando tú vas a resolver un problema, especialmente con personas inmaduras, se convierte en doble problema y triple problema. Entonces, mira, no hablemos nada. Vamos a orar. Vamos a orar, oremos. Pero no te pongas la oración: Señor, mira a este idiota, ayúdalo, Señor. No. Lleva la diferencia delante del Señor. Mira, Señor, no nos entendemos. Y para ser poderosos y para que tú escuches nuestra oración, tú dijiste que si dos o tres se ponen de acuerdo. Amén. El Señor en el tiempo de Jeremías y Ezequiel andaba buscando un hombre que se metiera en el vallado. Un hombre, dice Dios. Dice Jesús: yo el intercesor, si yo consiguiera uno allá abajo, ya somos dos. El Señor no castiga a su pueblo. Seguimos. Escuchen ahora. Ahora vamos a ver el ejemplo de Jesús. Mateo 26, 36 y 37. Mateo 26, 36 y 37. Escuchen ahora. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Escuchen, párenlo ahí primero. Tomar los doce, vengan conmigo, espérenme aquí. Y fue allá donde había una piedra a cierta distancia y se fue a orar. Pero escuchen, miren lo que dice el versículo que sigue. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
El que sigue. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Párense ahí. Jesús, el Señor Todopoderoso, aquel que dijo: si yo oro a mi Padre, me manda 12 legiones de ángeles al instante. Cuando fue a Getsemaní, déjame decirte que tu salvación se decidió en el cielo, en la eternidad. Cristo es un cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Pero fue en Getsemaní que en el tiempo y en el espacio se decidió tu salvación. ¿Oíste? En el cielo fue que se decidió, pero aquí en la tierra fue cuando Cristo ya iba hacia la cruz, y ese era el momento de la decisión. ¿Y cuál fue su oración? Tres veces oró: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero escuchen ahora, Jesús sabía que este iba a ser el momento más difícil y triste de su ministerio. Es Getsemaní. En la cruz él sufrió, pero no hubiera ido a la cruz si no se decide en Getsemaní. Quiere decir que en la tierra la decisión más importante de Jesús y la oración más trascendental de Jesús fue esta en Getsemaní. Y Jesús, que nos enseñó que si dos o tres se ponen de acuerdo, le dice, hizo embajadas: ustedes nueve quédense aquí, Pedro, Juan, Jacob, vénganse conmigo. Escuchen, escuchen, escuchen. Y después les expresó: ayúdenme a orar, porque mi alma está triste esta noche hasta la muerte. Y yo te pregunto a ti, si Jesús, el Hijo de Dios, que era perfecto en su relación con el Padre y único como intercesor, necesitó compañerismo en un tiempo como este, ¿quién eres tú para no necesitar a tus hermanos? ¿Qué dice el versículo anterior? El 37. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahí me gusta Jesús, porque cuando Jesús nos mandó a bautizarnos, se bautizó él primero. Cuando nos enseñó que si dos, que para orar dos o tres deben ponerse de acuerdo, él también practicó lo mismo. Necesitó compañerismo, necesitó a sus hermanos. Miren lo que sigue diciendo: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sigan. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Ustedes creen que esto fue una reprensión simplemente para hacer quedar mal a Pedro? ¿Tú sabes lo que yo veo en este dicho de Jesús? Le está diciendo: Pedro, ni siquiera una hora pudiste respaldarme en oración. Pedro, yo te necesito, Pedro. ¿Por qué te trae aquí, Pedro? Pedro, pues sí, pero Señor, ¿quién soy yo para orar contigo? ¿Acaso mi oración o mi intercesión va a hacer alguna diferencia? Si Jesús los llevó a los tres, entonces los tres hacían un papel importante en esa oración. Te voy a decir, si el compañerismo de estos tres no afectó nada la respuesta de Dios a su hijo, por lo menos fortaleció a Jesús en un momento donde él necesitaba a sus amigos.
¿Cuánto necesitamos nosotros a veces cuando estamos tristes, agobiados, un hermano que venga? A veces estamos nosotros llorando y ni siquiera oramos. El otro que está orando. Y el otro llorando. Sigue, sigue, sigue. Y mi oración es lloro nada más. Pero ese hermano que está a mi lado, orando conmigo. A veces la crisis es tan grande que a nosotros no nos salen las palabras. No nos salen las palabras. Pero el hermano está con nosotros intercediendo ahí. Y se oye la voz de mi hermano. Amados, aunque no pase nada, aunque no haya una intervención de Dios, ya la hubo si tú estás con tu hermano. Porque tú le fortaleces su fe. El hermano no se siente solo, no se siente abandonado. Porque, amados, el diablo divide para destruir. Y el mensaje del diablo es: te han dejado solo, a ti nadie te quiere. Mira, tú que has hecho tanto por los demás y ahora están contigo. Qué triste que tengo que seguir. Sí, porque esto sigue. Entonces, digan en la oración: dos y tres es más que uno, es mejor que uno. Estamos aprendiendo. ¿Saben por dónde viene Dios? Muy bien, continuemos ahora. Pasemos ahora a Mateo 18, 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. El 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Oigan esto: a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. De hecho, ese es el texto muy importante acá. Yo no sé, yo pensaba en mi asunto que como lo pasaron rápido, no lo veía. A ver, sigan con el 17. Leemos hasta el 18 y después volvemos a este. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando se va a aplicar la reconciliación o la restitución o la aplicación de la disciplina, Jesús dice que es más de uno. Ve tú, son dos. Amonesta al hermano. No te quiere escuchar a ti, llévate un tercero. No te escucha a ti, llévalo a toda la iglesia. Y dice por qué. El testimonio, dice ahí. Dos. Vamos a leer el 16. Más, si no te oyere, toma aún contigo a otro dos, porque en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Diga conmigo: en la disciplina, diga, en la restitución, y en la disciplina, y en el testimonio, dos es mejor que uno. Ahora, miremos el ejemplo de Cristo. Siempre poniendo a Cristo como ejemplo. Vamos a Juan, capítulo 8, del 12 al 18. Juan 8, del 12 al 18. ¿Están conmigo? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: escuchen, aunque yo doy testimonio acerca de mí, de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ahora, el que sigue. ¿Por qué? Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Sigan. Escuchen, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.
Y miren el último texto. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El 18 ahora. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dice Jesús, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Saben por qué es verdadero? Porque no soy yo solo que doy testimonio, el Padre que me envió da testimonio de mí. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos o tres es válido. Y todo asunto debe juzgarse con el testimonio de dos o tres. Jesús. En Juan 5 Jesús dice: Juan dio testimonio de mí, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Y después dice en el 39: escudriñad las escrituras, o ustedes escudriñan las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ya van dos. Después dice: mis obras, las que el Padre hace por mí, dan testimonio de mí. Pero lo más importante, yo no recibo testimonio de hombre. El Padre es el que da testimonio de mí. En otras palabras, Jesús puede decir: yo no necesito nada. Yo soy más que las escrituras. Yo soy más que Juan. Yo soy más que las obras. Yo soy más que... No. Yo aprecio el testimonio de Juan. Yo aprecio el testimonio de las escrituras. También de las obras que el Padre hace. Pero el mayor testimonio para mí es que el Padre que me envió da testimonio de mí. En otras palabras, Jesús no basó su testimonio en sí mismo, aunque podía hacerlo. Él dice: si yo diera testimonio de mí, el testimonio es verdadero, pero el Padre también da testimonio de mí. Yo no sé tú, pero a mí me maravilla ese testimonio, amado. Si Jesús necesitó dos o tres que oraran con él, y necesitó al Padre también para el testimonio, pues entonces en el testimonio dos es mejor que uno. Para disciplinar a alguien, no vaya solo, llévate siempre a alguien. Y eso es un ejemplo de Cristo, testimonio. Llévate a otra persona, porque en boca de dos o tres hay respaldo, hay autoridad cuando es más de uno. Hello. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Yo estoy diciendo más que lo que usted está oyendo, de 12 más que uno. La palabra de Dios está destruyendo el espíritu de individualismo, el espíritu de personalismo. Entonces, en el matrimonio, dos es mejor que uno. En la oración o comunión, dos es mejor que uno. En el testimonio o la disciplina, dos es mejor que uno. Ahora sigamos ahora. Mateo 21:1. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y así lo hicieron, para no seguir leyendo. Ahora, ¿por qué mandó dos? Porque, amados, uno solo con dos brazos puede traer a una burra y un burrito. Mira, así yo. ¿Por qué eligió dos? Digan conmigo. Aún para llevar dos burros se necesitan otros dos. No, digo, dos. No quise decir así, quise decir se necesitan dos. No era mi intención. Sí era mi intención, no. Quiere decir o dos. Es que estoy jugando con el dos. Lo que quiero decir es que una sola persona podía llevar a los dos, porque Jesús mandó dos. Y nunca mandó uno solo. Nunca mandó uno solo. Aleluya.
Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Lucas 10, 1 en adelante. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿cómo? De dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué sigue diciendo? Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Sigue hablando ahí las instrucciones, pero eso a mí no viene al contexto ahora, a lo que quiero decir. Diga: para la evangelización. Dos es mejor que uno. No se vaya solo a predicar. Llévese a su hermano. No vaya solo a un hospital. Llévese a un hermano. No vaya solo a un centro de envejecientes. Llévese a su hermano. No vaya solo a hacer el evangelismo a la calle. Llévese dos o tres. Porque dos es mejor que uno. Bueno, pero como hay que terminar, vamos a entrar ahora a la parte fuerte del mensaje. Muy bien, escuchen ahora. Deuteronomio 32:30. Vamos a leer estos versículos rapidito y aplicamos. Deuteronomio 32:30. Atención: ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Diga: uno hace correr a mil y dos a 10,000. Diga: uno hace correr a mil y dos a 10,000. Usted dice: wow, yo puedo con mi autoridad y unción espantar a mil demonios. Pero con tu hermano se aumenta por 10. Ese hermano representa 10 veces más poder que el que tú solo tienes. Tu poder, tu unción es relativa, es limitada, pero con el hermano es una explosión. ¡Aleluya! Siento la presencia de Dios. Oh, pero yo soy el apóstol. Yo soy el ungido. Abran paso para el ungido. Solo predique el ungido. Solo pone la mano el ungido. Y la iglesia le ha hecho daño al ungido, porque cuando necesita oración no quiere que nadie ore sino el ungido. ¿Cuántas veces menosprecian a los ancianos? Ellos dicen: yo quiero que ore por mí el pastor. No, ellos también fueron ungidos por Dios. Tiene la misma autoridad. ¿O por qué Dios, por qué el Señor puso las manos sobre ellos y los ungió? Para eso. No hay llaneros solitarios. Como dice el hermano Andrés, el llanero solitario aún se llevaba el indio con él. Isaías 30, 17. Isaías 30, 17, porque el tiempo se acaba y hay mucho que decir. Isaías 30, 17 dice: escuchen, un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de cinco huiréis todos, vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Atención acá: un millar huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de cinco huiréis todos vosotros. Oigan bien, escuchen esto. Miren cómo yo lo veo, aunque cada texto tiene un contexto. Yo estoy sacando la enseñanza de cantidades. Dice que uno hace correr a mil y dos a 10,000. Aquí dice que uno hace correr un millar, pero y dos a 10,000. Pero si van cinco, lo espanta a todos. Porque cinco es el número de la gracia, y la gracia acaba con todo. ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Amén, amén, amén! ¡Amén! Oye, qué poderoso. Uno, hace correr a mil. Dos, a diez mil. Cinco, a todos. Santo Jehová. Que Dios nos dé cinco aquí en esta iglesia. Para que el diablo y el infierno se queden vacíos. Amados, ¿cuánto yo te necesito? Por favor, no me dejes. Levántame las manos. Ora conmigo y por mí. No te atrevas a decir que tú no eres nadie, porque te lanzo de aquí el aceite. La Biblia dice que tú tienes poder conmigo. Yo solamente puedo hacer correr a mil, pero si tú te unes conmigo, diez mil. Y si tres más se nos unen, mire, los demonios chillarían corriendo. ¿Cuántos quieren a la palabra de Dios? Diga conmigo. Vamos a repetir. En el matrimonio, dos es mejor que uno. En la oración, dos es mejor que uno. En el testimonio, la disciplina, dos es mejor que uno. En el servicio y en la evangelización, porque Jesús mandó a esos dos a un servicio. Diga, en el servicio y en la evangelización, dos es mejor que uno. Y ahora lo que estamos estudiando es en la guerra, dos es mejor que uno y cinco mejor que dos. Dale un aplauso al Señor. Escuchen ahora. Ahora venimos al texto que fue lo que me hizo, donde Dios me llevó a este mensaje. Y venga conmigo a Lucas 8, 26 hasta el 39. Lucas 8, 26 al 39. Vamos a leerlo completo y después vamos a usar la enseñanza. 8, 26 dice: arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Y dice, este al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Viene la aclaración, porque dice, mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado, de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Siga. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio, en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús
entrando a la barca se volvió y dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Párate aquí. Escucha, amado. Ahora yo me voy a sentir reprendido. Y ustedes también. Porque los demonios no trabajan solos. Ellos aprendieron ese principio desde el cielo. Cuando Jesús, ¿creen ustedes que fue una casualidad que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Era para que esa información saliera y registrarla aquí. Dice, nos llamamos Legión porque somos muchos. Los demonios cuando atacan son como los depredadores. ¿Han visto los depredadores cómo atacan? Los leones, los osos y los demás, ¿cómo hacen? Ellos ven la manada ahí de lo que sea, de cabras, de ovejas, de venados. Y ellos están ahí acechando. Y cuando llegó la hora de atacar, salen todos. Y ustedes ven esa multitud de animales corriendo. Y ellos detrás. Y estratégicamente, hacen así. Y ven a los chiquitos y a los enfermos y los cojitos. Y hacen así y se meten en el medio. Y siguen con todo el mundo corriendo. Y ellos se meten así. Y desvían a este, al cojito. O al niño o al bebecito para acá. Y ellos siguen ahí todos corriendo detrás. Y ellos, entonces se meten acá y este está para allá. Y cuando este va para allá, entonces vienen todos ellos. Y le cae todo encima a ese solo. Divide y vencerás. Los demonios son legiones. Es muy raro que una persona tenga un solo demonio. Ellos atacan solos. Son depredadores. Son legiones. ¿Acaso hay más unidad en el reino del diablo que en el reino de Cristo? Wow, los demonios se pueden poner de acuerdo para atacar a alguien y tú no te puedes poner de acuerdo para ir a predicar con tu hermano ni orar con él. ¿Cómo es posible eso? Yo me siento reprendido. Pero escuchen. ¿Tú sabes lo que me llamó la atención a mí, que me llevó a este mensaje? Lo que dice versículo 29. Dice el 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado, y dice, de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. La pregunta mía es, ¿por qué los demonios llevaban a este al desierto? ¡Hello! Los llevaban a los sepulcros, a los cementerios, porque en los cementerios no había nadie. Generalmente, pocas personas visitaban a esa gente allí, o sea, a los muertos. A los sepulcros, a los lugares solitarios. ¿Por qué a los solitarios? Atados con grillos. A ver, ¿quién podía romper esas cadenas, esos grillos en un desierto? Porque una cosa es que Dios te lleve al desierto para hablarte al corazón, y otra cosa es que el diablo te lleve al desierto solo para destruirte. Cuando el diablo quiere destruir, el diablo te lleva solo. Comienza a decir, a ti nadie te quiere. ¿Qué tú haces en esa iglesia? Ahí nadie nunca te ha visitado, nadie. Tú eres un don nadie en esa iglesia. Tú entras y tú sales y nadie lo nota. Y comienza a trabajarte con tu estima, que nadie te quiere, que nadie te pone atención, y comienza a deprimirte.
y te envía quizás a alguien a tocarte el violín. Ay, que nadie. La verdad que a ti nadie te quiere. Tú te levantas todos los días con el pie izquierdo. La verdad que yo no sé qué pasó el día del parto. ¿Por qué tú? Sí, porque hay gente que son como los amigos de Job. Cuando llegan a tu vida es para acabar contigo. Para alimentar. Mira, escúchame. Todo el que te separe de mí, te está separando de Dios. Todo el que te separe de los hermanos, te está separando de Dios. Óyelo bien. Todo el que te hable en contra mía y en contra de los ancianos, en contra de tus hermanos, te está destruyendo, te está separando para que tú te vayas solo. Y muchas veces tú te vas a otra iglesia y tú dices, bueno, aquí estoy mejor porque no estoy con ellos. Pero escúchame, pero te sacó del lugar donde Dios te plantó. En otras palabras, ya te sacó del propósito. Y cuando usted está fuera del propósito, es como si estuviera solo. Es vulnerable. Escuchen, amados. Yo les dije que él iba a hablarle de dos cosas. La primera es que dos es mejor que uno. Ya sabemos que cinco es mejor que dos. En otras palabras, entonces viene el mensaje. ¡Ay del solo! ¿Qué dice la Biblia? ¡Ay del solo! ¿Y quién es solo? Aquel que lo llevaron a los sepulcros. En otras palabras, te llevan al lugar de los muertos, donde no hay vida espiritual. En la iglesia hay vida espiritual. La iglesia no es un sepulcro. La iglesia es la fuente de la vida, porque aquí vive Cristo, aquí reina Cristo y aquí obra Cristo. El que te separa de la iglesia, te separa del propósito, te separa del Señor. El mundo es el sepulcro. El diablo te lleva al cementerio del mundo, solitario y triste, a llorar tus penas, y te lleva atado con grillos para destruir tu vida. Ojalá que Dios esté hablando a aquellos hermanos que se han separado, no solamente de esta iglesia, de todas las iglesias, y vuelvan a redil donde Dios los plantó. Amén. Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma que a otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el poster estado de aquel lugar viene a ser peor que el primero. Oigan bien, los demonios son más inteligentes que nosotros. A este lo echaron fuera y anduvo por los lugares secos y no encontraba un cuerpo donde entrar. Y cuando se cansó de andar solo, dice: no, yo no puedo ser un homeless, un desamparado, un indigente por las calles. Yo tenía una casa y me dieron un desposé, como dicen aquí, y me sacaron de allí. Ahora yo voy a ver cómo está. Y cuando llega allí, la ve preparadita para entrar. Pero fíjese, dice él: si yo entro solo, me pueden sacar otra vez. Así que voy a buscar siete más para que no me saquen. Ay, Dios mío. Jesús dijo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Cómo es que los demonios tienen más inteligencia que la iglesia? El poder de la iglesia está en Dios y en la unidad. Un reino dividido no permanecerá. Y yo voy a hablar ahora del grito. ¡Ay del solo! ¡Ay del solo!
Voy a ahorrar tiempo porque hay textos que ustedes conocen. En 2 Samuel 11, 14 al 17. Vamos a leerlos rapidito porque son tres textos. 2 Samuel 11, 14 al 17. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Dame tu atención aquí. ¿Saben ustedes? Urías era el esposo de aquella mujer con quien David cometió adulterio. Cuando salió embarazada, quiso ocultar el pecado, llamó a Urías, que era su esposo del campo de batalla. ¿Saben la historia? Le ofreció unas vacaciones. Y como el hombre no quería ir a su casa porque estaba enfrente, ¿cómo yo sé que estaba enfrente? Porque él vio a la mujer bañándose desde la azotea, así que estaba cerca. Así que era una cuadra posiblemente ir a hacer con la mujer. Y este hombre era tan leal que dice, ¿cómo puedo yo tomar vacaciones y estar disfrutando con mi mujer cuando mis hermanos están exponiendo sus vidas en el campo de batalla para salvar el reino de Israel? Y como David vio que el hombre no se convencía, le comenzó a emborrachar. Y a un borracho, porque un hombre íntegro, usted lo puede emborrachar y sigue siendo íntegro. Porque no hay nada que nuble los sentidos espirituales de un hombre comprometido con Dios y con el propósito. Así que viendo David que no había esperanza de ese plan, entonces el diablo lo usó y con alevosía gestó lo que yo estoy predicando. Dice, Urías Eteo era uno de los 30 valientes, así que eso era un experto en guerra. Dice, ¿cómo puedo acabar con ese hombre? Mandó la carta, dice, ponlo en los recios de la batalla. Dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? Déjalo solo, quítale la ayuda, retírale la ayuda y déjalo solo. El hombre era un tremendo paladín, pero solo no hay nadie que sea fuerte. Óyelo bien, solo nadie es fuerte. El más hábil guerrero muere. David se cansó en el campo de batalla. Y si no lo sacan, lo matan al guerrero David, al que mató al gigante. Tuvieron que salvarlo. Nadie es fuerte solo. Seguimos porque el tiempo se acaba. Hay un incidente en Jueces, capítulo 3, los versículos 14 al 26, pero no lo voy a decir con mis palabras. En ese tiempo, Eglón era rey de Moab, gobernaba Israel, lo afligía fuertemente. Y Dios levantó a Ahod, juez de Israel, y la Biblia dice que Ahod le fue a llevar un regalo al rey de Moab. Y le dice, miren, a los que van con él, quédense aquí que voy a entrar solo donde el rey. Y cuando entró donde el rey, le dice, rey, yo tengo un secreto para ti. O sea, tengo una palabra de Dios para ti. Y él dice, ok. Y dice que mandó a salir a todos sus hombres. Y se quedó Ahod con Eglón. Y dice que fue y lo abrazó. Y cuando lo abrazó, tomó con la mano izquierda, sacó la daga. Y dice que le sacó el estiércol y lo mató.
Luego salió, cerró la puerta y se fue. Y los hombres dijeron: qué raro que no sale. Debe ser que está durmiendo la siestecita. Y ahí se quedó. La pregunta mía: este hombre liberó a Israel con una astucia. Si yo mato la cabeza, yo acabo con todo. Porque la unción viene por la cabeza. Un pueblo sin dirección. ¿Por qué Putin está entrando a la capital y quiere tomar la casa de gobierno? Eso tiene una implicación terrible psicológicamente. Gobierno. El diablo anda por destruir gobierno. Por eso hay que cuidar a los líderes. El pueblo sabio cuida a sus líderes. Porque ahí está el propósito y la autoridad de Dios. Entonces, este hombre sabio aisló al rey con una historia: tengo un secreto para ti. Y lo dejaron a los dos solos y ahí lo mató. Hace el diablo también. Te aísla y te mete la daga. Te lleva al desierto y te hace correr y ahí acaba contigo. Diga conmigo: ay del solo. A Urías, diga: ay del solo. A Eglón, diga: ay del solo. Al endemoniado de Gádara, que lo llevaron al desierto, ay del solo. Pero el endemoniado de Gádara, vino Jesús, que ya eran dos, y lo liberó. Dale aplauso al Señor. Jesús. Aleluya. Y ahora viene el pasaje para terminar. Tengo dos pasajes. Este, y voy entonces al versículo donde, y terminamos ahí. Este es el versículo. Primera de Crónicas 19, del 10 al 15. Este sí lo tenemos que leer. Por favor. Primera de Crónicas 19, 10 al 15. Sigan conmigo. Y viendo Joab, atención. Joab era el capitán del ejército de David. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por las retaguardias, en dos frentes, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, escuche cómo le dijo a su hermano: si los sirios, porque eran dos ejércitos, los sirios y los moabitas, dice: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que yo, yo te ayudaré. Oye, más fuerte que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate, hermano. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Dale un aplauso al Señor. Así se pelea. Así se pelea. Si los demonios o los adversarios, tus debilidades, pueden más que tú, yo te ayudo. Pero si las debilidades de los enemigos pueden más que yo, tú me ayudas. Peleemos juntos y salvemos el propósito de nuestro Dios. Aleluya. Porque tú eres el propósito de Dios. Yo soy el propósito de Dios. Así se pelea, amados. Vinieron dos. Ahí estaba el enemigo usando la astucia. Vinieron dos ejércitos, dos frentes. Y Jehová dijo: no, yo no puedo pelear en la guardia y en la retaguardia. Por acá y para allá. No. Vamos a dividir el ejército. Y peleemos de esta manera. ¿De dónde están mis, my brothers? ¿Me entienden, hermanos? Están listos entonces para ir a la parte final del mensaje. Vamos al texto de Eclesiastés 4, 9 al 12, donde comenzamos y ahí terminamos. Miren la enseñanza. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Si uno trabaja y gana algo, dos van a ganar más que uno. ¿Ok? Ya hemos dicho que dos es mejor que uno en el matrimonio, en la guerra, en la oración, en el testimonio, la disciplina, en el servicio, en la evangelización. En todo, dos es mejor que uno. Ahora viene
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Saben los hermanos caídos que no tienen una mano amiga que los levante porque ellos se han separado del cuerpo? También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Cásese, hermano, si quiere buena calefacción. No hay manta mejor que un compañero y una compañera. Estoy bromeando, pero espiritualmente tiene una tremenda connotación esa. Usted no se calienta solo. Espiritualmente usted no se calienta solo. Usted quiere fuego del Espíritu, llame a un segundo y un tercero a orar. Está en guerra espiritual, llame a dos o tres más que peleen con usted. Está frío, caliéntese con los hermanos. Tome el leño, el fuego de los demás y ven, hermano, dame fuego, que necesito fuego. ¡Aleluya! Amén. Amén. Si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, que fue lo que hizo Joab y Abisai. Cordón de tres dobleces no se rompe con facilidad. ¿Y por qué dice tres dobleces? Porque si dos es mejor que uno, tres es mejor que dos y cinco mejor que tres. ¿Entendió el mensaje? Ahora te voy a decir por qué Dios predica este mensaje. Sabemos que es el año de la unidad. Cuando estábamos adorando, vino una sierva, que yo sé que es profeta, y me dijo esto, que ya Dios lo había dicho, pero una confirmación, que cuando termine la pandemia, Dios va a traer a su pueblo, no solamente aquí, sino en todos los lugares. Dios dijo eso. Por eso hay que orar para que termine la pandemia, porque Dios va a traer a su pueblo y va a traer a muchos otros. Miren, nosotros hemos cancelado los bautismos por causa de la pandemia, pero no se preocupen, que si en dos años hubiéramos bautizado 50, ¿puedo decir algo? Cuando vengan vamos a bautizar 100. Puedo decir un número. Entonces, ese es el mensaje. Dios me dijo, hazle un llamado a los hermanos que no se están congregando, tanto de esta congregación como en las naciones que me están escuchando o van a escuchar este mensaje en el futuro, que tomen el contenido, la esencia de este mensaje y oigan a Dios. Que no se queden en el desierto solos. Que vengan a la comunión. No importa por qué te separaste. Descuidaste tu fe, no leíste la Biblia, te separaste del cuerpo. Miren, si hay una cosa que Dios con esta pandemia va a enseñar y que va a quedar grabado, no solamente en nuestra mente y en nuestra memoria, sino en las entrañas espirituales, si se puede llamar así, es que ahora hemos comprobado que sin el cuerpo no sobreviviremos. Dios explicó por qué nos sacó de los lugares, los edificios donde adorábamos. Y ha revelado muchas cosas, pero una de las más importantes es que ustedes se dieron cuenta, y todos los pastores pueden venir aquí como testigos, que la pandemia, cuando la gente dejó de congregarse, ya no quiere regresar, no tienen el ánimo, no tienen el impulso, no tienen la inspiración, no tienen la fuerza, porque perdieron la comunión con el vínculo. Por eso tenemos que orar por esos hermanos. Hay otros que el diablo los ha desanimado. En este caso, porque no están de acuerdo con lo que Dios predicó aquí de la pandemia, porque creen más a lo que dicen por ahí los medios que a lo que dice Dios. La pandemia no me va a separar de ti. Así que olvídate de la pandemia. Si tú no estás de acuerdo con ponerte la máscara, olvídate de todas esas cosas. Cristo es más importante que todo eso. Si Dios te plantó acá, tú debes venir a la casa donde Dios te plantó y, perdóname, olvidarte de todas esas cosas. Dios nos hace un llamado a la madurez.
El hombre maduro dice como Pablo: yo de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Amén. 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 Quizás no estás de acuerdo conmigo, pero estás de acuerdo con Cristo. Quizás alguien de aquí te falló, pero Dios no te ha fallado. Y tu compromiso es con Dios. Los hermanos de una familia pelean, discuten, pero nunca se separan. Pablo y Bernabé se separaron. Se separaron ministerialmente, pero se mantuvieron unidos en el propósito. ¿Hemos entendido el mensaje? Entonces ya no hay más que decir. Usted entendió. Si yo te he fallado, te pido perdón. Y te prometo que si te fallé, mañana seré tu compañero en la guerra y te voy a hacer el número 2 y el número 3 para que tú no estés solo. ¡Aleluya! Amén. O te vas a morir ahí desanimado y con doble ánimo y con un montón de cosas que te tienen paralizado espiritualmente y ministerialmente, o te vas a unir al propósito de Dios olvidando todas esas cosas que tú entiendes o no entiendes. Eso no importa. Oremos a Dios. Vamos a levantarnos. Usted se levantó medio cansado porque usted no se quiere ir, pero tenemos que ir porque mañana hay que venir acá. Y después usted nos dice: no, que terminamos tarde, yo no vuelvo mañana. Y Dios te va a decir: no hay trabajo ni comida para este mes, porque yo te di comida el mes pasado. No, usted vendrá mañana aquí al Bronx. Vamos a orar a Dios. Levantan sus manos. ¿Recibieron la palabra sí o sí? Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, muchas gracias por esta palabra. No hay que añadir más. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que tiene sentido espiritual puede interpretar lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que tú quisiste decirnos a cada uno. Es obvio, está sobreentendido lo que dijiste. Dios mío, tenemos al Espíritu Santo para entender. Ayúdanos desde ahora en adelante a no estar solos. Yo, en el nombre de Jesús, con los ancianos de esta casa y los pastores que están aquí, reprendo todo espíritu de soledad, todo espíritu de personalismo, todo espíritu de individualismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y proclamo la verdad del cuerpo de Cristo, que todos somos miembros los unos de los otros. Y todos nos necesitamos, porque todos tenemos funciones a favor del cuerpo. Y que un reino dividido no permanece. Señor Dios, los demonios no pueden ser más sabios que nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la unción del Santo. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, mi hermano. Levanta la mano. Dios te bendiga. Yo te bendigo. En el nombre del Señor, en el nombre de su palabra, en el nombre de su pacto, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a los hermanos que se han apartado de esta casa y se han apartado de otras casas espirituales. En el nombre de Jesús. Y ahora oigan la voz de Dios que los llama. Vuelvan a redil, vuelvan al aprisco, vuelvan a la comunión con sus hermanos, vuelvan a las filas desde el ejército. Vuelvan a la servidumbre de la casa espiritual donde el Señor los plantó para hacer el propósito. En el nombre de Jesús, Señor, llama a los del norte, a los del sur, a los del este, a los del oeste, y tráelos a tu casa. Que termine la pandemia, que termine la pandemia, que termine, Señor, el exilio, que termine la dispersión, y que regresemos todos a la restauración, como Nehemías, Esdras, Zorobabel y los demás. Gracias, oh Dios. Muchas gracias por hablarnos. Gracias. Llévanos bien ahora a nuestros hogares con tu bendición, con tu protección,
con tu guianza, y que no se olvide aplicar lo que tú nos has enseñado hoy. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.